Detienen al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia. Tenía escoltas del gobierno a pesar de estar prófugo, asegura el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Estados Unidos no intervendrá en las elecciones de México y trabajará con el presidente que sea electo en 2018, sin importar su filiación política, asegura Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informa que Veracruz es el estado con el mayor número de denuncias por delitos electorales. Gobierno federal prevé derrama económica de 7.423 millones de pesos en vacaciones de Semana Santa, informa la subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís Trejo. Con motivo de Semana Santa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia descuentos en autotransportes a estudiantes y maestros con una rebaja en sus tarifas de 50 y 25% respectivamente a partir de hoy y hasta el 21 de abril del presente año. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.